Hola, hola amigos, bienvenidos a mi cocina. Mi nombre es Delia Martínez. El día de hoy les traigo una receta de ceviche de reineta. Acompáñenme para que puedan ver el paso a paso de este delicioso ceviche. Acá tengo un bol lo suficientemente grande para poder incorporar todos los ingredientes. Vamos a colocar la reineta que cortamos en cuadritos. La vamos a colocar todo acá en el bol. Vamos a colocar además de esto cebollas que tenemos picada en plumas. A mí particularmente me gusta mucho colocarle bastante cebolla. También tenemos pimentón picado en tiritas, bastante pimentón. Y quienes lo pican en cuadritos, a mí me gusta de esta manera. Vamos a mover un poco, integrar un poco los ingredientes. Como les digo, la cebolla y el pimentón es a gusto de cada uno, a quien le guste. El pimentón lo coloca, que hay quienes no le gustan el pimentón y también es válido no colocarlo porque es una receta bastante adaptada a mi gusto y ustedes, pues como les digo, pueden realizarlo de la manera que ustedes les guste más. A esto le vamos a colocar zumo de limón recién exprimido. Acá yo tengo una taza grande. Este limón le va a aportar cocción al pescado, va a hacer que se cocine un poco. A mí me gusta dejarlo aproximadamente 2 horas para que quede bien. Ustedes en este momento pueden ver que se le ve bastante la cebolla, pero al él durar las 2 horas de reposo, pues al durar 2 horas de reposo, el ceviche, el pescado con el limón, le voy a echar un poco más de limón. A mí me gusta que tenga bastante limón para que la cocción del pescado sea bastante pareja. Ahorita le pueden ver bastante cebolla, pero a medida que pasa el tiempo la cebolla se va a ir como reduciendo un poco el tamaño y va a quedar muy acorde a la cantidad del pescado. Vamos a poner un poco de pimienta recién molida, pimienta fresca. Esto es a gusto de cada quien, como les dije inicialmente. Vamos a poner también un poco de cilantro. Me gusta el cilantro porque el cilantro le aporta un poco ese sabor fuerte y fresco a la vez al ceviche. Seguimos moviendo. En este momento yo incorporo un poco de sal. Lo hago al ojo por ciento. Ustedes ven que es bastante sal, pero con el ácido de limón la sal se como que se pierde un poquito, así que seguimos moviendo. Esta preparación la vamos a dejar macerar durante 2 horas para luego poder servir y disfrutar. Y bueno amigos, solo nos queda esperar que todos nuestros ingredientes se maceren para que adquieran el sabor de la cebolla, del pimentón, del pescado, junto con la sal, el limón y la pimienta. Ya a mí se me está haciendo agua a la boca. Y en 2 horitas que vamos a pasar así de rápido, vamos a servir este delicioso ceviche. Yo les voy a servir con unas galletitas y les enseño enseguida. Y bueno amigos, aquí tenemos nuestro delicioso ceviche. Solo nos falta colocarle un poquito más de cilantro. Y tenemos nuestro ceviche listo. Yo lo quiero presentar de esta manera, con unas ricas galletitas. Bueno amigos, no dejen de preparar este delicioso ceviche. Como pueden ver, es una receta bastante sencilla, con muy pocos ingredientes. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban, a que le den like a este video y que lo compartan para que muchas personas que quizás quieren y les son amantes del ceviche y no saben cómo hacerlo, pues lo podemos enseñar desde acá. Así que bye bye.